Le doy gracias a Dios porque me concede la bendición de estar aquí en el Canal 38. Por 12 años estuve semana tras semana con un programa de, de televisión, eh, pero eh, ya hace un, algunos años que no estaba, así que le doy muchas gracias a Yoli por la invitación y por supuesto muchas gracias a Grace. Que el Señor me los bendiga a todos. Es una grande, grande bendición poder estar aquí en Canal 38. Dios me los bendiga a todos de una manera muy especial. Y en esta hora yo quiero referirme a la iglesia, pero la iglesia no como una denominación, sino al cuerpo de Cristo que es la iglesia. El, los que son redimidos con la sangre de Cristo y que formamos la iglesia que no lleva ningún nombre. Eh, yo quiero decirles que, yo respeto mucho las denominaciones y amo mucho a, a las denominaciones, yo pertenezco a las Asambleas de Dios eh, desde antes de nacer. Mi madre me llevó en su vientre a la iglesia de Asambleas de Dios, así que desde siempre he estado en Asambleas de Dios y la amo mucho y amo y respeto mucho a todas las denominaciones, bautistas, metodistas, presbiterianas, eh, iglesias que no están en alguna denominación. Pero no estoy hablando de denominaciones, sino de la iglesia. La iglesia del Señor que está formada por cada uno de los que le hemos recibido en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Y yo quiero recalcar la necesidad de vivir la unidad, porque eso es lo que quiere el Señor. Mire lo que dice el apóstol San Pablo en uh, 1 Corintios 12 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 1 Corintios 12 12. Entonces, es una realidad que somos muchos eh, miembros y, y, por cierto, muy diferentes, porque el apóstol Pablo eh, pone la figura del cuerpo humano como el cuerpo de Cristo que es la iglesia, ¿verdad? que unos son manos y otros son pies, otros son ojos, otros son oídos, en fin. Somos tan diferentes, pero el punto importante es que pertenecemos al mismo cuerpo, al cuerpo de Cristo, aunque nuestros miembros eh, tengan funciones diferentes y tengan uh, forma diferente, pero pertenecemos al, al cuerpo, pertenecemos al cuerpo. Y de la misma manera en la iglesia son tantas las funciones de los miembros de la iglesia de Cristo, eh, como pastores, como evangelistas, como cantantes, como misioneros, eh, cada uno de los miembros de la iglesia funcionando en las iglesias locales, eh, en el... Uh, el grupo de alabanza, ayudando en la construcción del templo, en las reparaciones del templo, en la limpieza del templo, en fin, todos estamos haciendo alguna labor, pero ni uno es más ni otro es menos. Con mucha frecuencia escucho que los hermanos se refieren a los uh, ministros, a los pastores como es un gran siervo de Dios, es el gran siervo de Dios. Pues la verdad es que en Cristo no hay más alto ni, ni más bajo, todos somos iguales, somos hijos de Dios. Y el más grande privilegio para nosotros es ser un hijo de Dios. No tanto la función que estamos desempeñando, es importante, por supuesto que es importantísimo, pero. Me identifico con la iglesia por ser un hijo de Dios, por haber recibido a Cristo como mi Salvador. Y eso es lo importante. Yo deseo mucho, deseo con todo el corazón que las iglesias eh, estemos con, en ese espíritu, en ese sentir de vivir en unidad. Eh, hacemos nuestras actividades. Pero no quiere decir que estemos desunidos o que, debe, o que podemos estar desunidos, sino al contrario, siempre unidos. Unos haciendo una labor, otros haciendo otra, pero todos, todos unidos. Y recalco la unidad porque eh, el Señor quiere que vivamos así en unidad. Y hay que reconocer esas diferencias. Eh, del cuerpo de Cristo, pero sin embargo pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo. Estamos realizando labores y pues hermanos, eh, todo, dije que todas las la, labores en la obra del Señor son importantísimas. En días pasados estaba recordando precisamente al hermano Zacarías, un hermanito de nuestra iglesia, la iglesia de la Trinidad, que no sabía leer. Pero siempre traía su Biblia y siempre traía folletos para repartir, siempre hablándole a las personas, hablándoles de Cristo. Y en un momento dado, cuando él citaba algún texto de la Biblia, les decía: Mire, usted mismo lea, lea, lea aquí en la Biblia lo que dice eh, Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. La vida eterna. Y entonces yo digo: a este hermano que por años y años y años estuvo hablándole a la gente en la calle, eh, hablándole de Cristo, llevándolos a los pies de Cristo, ¿hubo algún reconocimiento? Pues no, no hay el reconocimiento que se les llega a dar a pastores, a evangelistas, que se les da una placa de reconocimiento que se eh, junta la gente para eh, darle reconocimiento a un cantante. En este caso no, pero fíjese, lo importante es que el hermano Zacarías hizo la obra de Dios, trabajó para Dios y seguramente que de Dios ya tiene su recompensa, porque él ya está en la presencia del Señor. Ya tiene su recompensa, pero estuvo sirviendo al Señor. Estuvo trabajando por el Señor por años. Él lo dijo, pues si aquí no me reconocen, yo ya no voy a pertenecer a esta iglesia. Mucho cuidado. Y ese es el énfasis que yo quiero dar en esta hora. Ya llevo muchos, muchos años, más de 50 años eh, como pastor, como ministro, y me interesa mucho que las iglesias locales permanezcamos unidos o busquemos la unidad busquemos la unidad pero déjeme decirle algo la unidad no solamente quiere decir reunirnos para un evento no la unidad en el sentir en el espíritu de cristo que estemos en el mismo espíritu de cristo por el mismo espíritu de cristo quiere decir que tengamos el propósito que el Señor nos ha dejado de predicar la palabra, de discipular a los ya convertidos y sobre todo de adorar y bendecir el nombre de Cristo. Entonces, que vivamos en unidad, que amemos a los hermanos de las demás iglesias y mucho cuidado porque estamos viviendo época en que a alguien ya no le gusta algo de la iglesia donde se congrega y dice, ya me voy, voy a buscar otra iglesia, este, aquella otra iglesia está mejor que esta. En realidad no hay mejores ni peores, somos una sola iglesia, la iglesia de Cristo, con diferentes apellidos ubicados en cuanto al lugar físico en diferentes lugares, unos con grandes templos, otros con pequeños templos o lugares de reunión, pero en todo caso... La pertenencia a Cristo es lo que nos hace ser la iglesia de Cristo. Y vamos a buscar esa unidad, vamos a buscarla. Um, en ocasiones se recalca más las diferencias que las coincidencias. Y yo sé que uh, existen las diferentes doctrinas en, las, uh, en esta denominación y en la otra denominación pero las doctrinas nos dividirán no digo que no sea importante la doctrina claro que es muy importante pero lo más importante es, es hijo de dios y vivir el amor de cristo y vivir la unidad yo tengo muy buenos amigos y los sigo amando mucho a estos amigos eh, y voy a decir nombres eh, por ejemplo, el hermano Julián Ibarra, de la Iglesia Discípulos de Cristo. El hermano Baltasar González, de la Iglesia eh, Presbiteriana. El hermano Tomás Bencomo, de la, de la Iglesia Alianza, Alianza Cristiana y Misionero. Yo los amo mucho. Ya, ya los demás también los amo muchísimo. Y de vez en cuando nos reunimos para fomentar la, la buena eh, comunión, para disfrutar la confraternidad. Como hijos de Dios. Entonces, ese es mi propósito en esta hora: que pensemos en la unidad de la iglesia de Cristo y que busquemos cómo unirnos y no cómo separarnos. No hace mucho tiempo, un joven me empezó a discutir sobre su doctrina, y estaba allí, este, estaban dos, tres personas que no conocían a Cristo. Y yo le dije, oye joven, mira, en lugar de discutirme tu doctrina y refutarme eh, mi doctrina, ¿por qué no mejor le hablamos a estas personas de Cristo? Es más importante hablarles de Cristo. Y otra cosa, me estás viendo como un enemigo porque no tenemos la misma doctrina, no hemos interpretado la Biblia eh, igual. Pero no me veas como un enemigo, mírame como un hermano en Cristo. Porque mira, yo no soy tu enemigo. El enemigo tuyo y el enemigo mío es el diablo. Así que tú y yo vamos a luchar en contra del diablo. No me veas como un enemigo. Somos hermanos en Cristo. Entonces, vamos a buscar la fraternidad. Vamos a buscar la unidad. Porque el Señor quiere que vivamos en unidad. Vamos a un momento de música y seguimos hablando sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Muchas gracias David, muchas gracias. Sí, claro que tienen que saber la gente que hay un Cristo maravilloso que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y yo pido a todas las iglesias que nos unamos en ese mismo eh, propósito, en ese mismo deseo de Cristo, que les eh, hablemos de Él. Eh, hay dos mandamientos que el Señor nos ha dejado, bueno, varios, pero predicar el Evangelio y disipular a los ya convertidos. Y por supuesto está el amarnos lo, los unos a los otros. Y vamos a unirnos como iglesias, vamos a vernos como lo que somos hijos de Dios. Uno es mano, otro es pie, otro es ojo, pero somos el mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces, hermanos, vamos a buscar la unidad, vamos a procurar la unidad de, de la iglesia, porque la iglesia es una, con diferentes apellidos, pero la iglesia es una. Vamos a cumplir con ese propósito. Mire, la gente tiene que saber del amor de Dios. En días pasados tuvimos una vez más la bendición de estar ahí en la calle Velarde, en esa calle peatonal donde transitan a pie muchísimas personas, muchísimas personas. Y ahí estuvimos repartiendo folletos, eh, hablando a la gente, eh, cantando eh, coros de mensaje para ellos y predicando la palabra del Señor. ¿Cuánta necesidad hay? Me conmovió mucho el hecho de que Polito, el líder de los vendedores, me dice, pastor, necesitamos que nos ayude con un hombre que eh, requiere atención digo cómo no vamos a llevarlo a un centro de rehabilitación y lo llevamos a un centro de rehabilitación y el día que estuvimos allí en la calle Velarde dice pastor venga para que vea usted el lugar donde estaba viviendo este hombre y me llevó allí a una alcantarilla cuadrada ahí en un pozo lleno de basura dice aquí estaba viviendo pues usamos la palabra vivir porque nos referimos que ahí era donde dormía y ahí era donde comía pero realmente suena es vivir y que y nos da mucha compasión que hay personas que están viviendo no es el único que vive en una alcantarilla que vive en esas condiciones paupérrimas pero sobre todo que no conocen a Cristo como su salvador porque una vez que conocen a Cristo como su salvador por supuesto que cambia totalmente la situación quiero referirme el caso concreto a Gustavo Sosa que él no se quedaba en la alcantarilla, pero se quedaba a la orilla del canal, allá en Juárez, allá por la colonia eh, Bellavista. Y eh, miren, él testifica y dice que picado de los mosquitos ahí, eh, eh, en la orilla del canal, pero un día recibió a Jesucristo como su Salvador. A él, a él lo habían corrido de su casa, estuvo muchas veces en la prisión, acumuló alrededor de nueve años en el cerezo, por ladrón, por vendedor de drogas, eh, por asaltante, en fin, pero Cristo vino a su corazón, lo transformó, ahora es una nueva criatura, ahora vive en una casa, ahora tiene su alimento, ahora eh, vive en buenas condiciones. Y eso es lo que necesitamos decirle a la gente que hay un Cristo que quiere salvarles, pero vamos a unirnos como iglesia. Me da mucho gusto que ya hay otras iglesias que están yendo ahí a la calle Velarde. Y por supuesto, por años se ha estado predicando ahí en el monumento y allá en, en la plaza de armas, por años se ha estado predicando la palabra del Señor, pero vamos a unir eh, es, esfuerzos eh, procurando la unidad de las iglesias, las iglesias locales, los diferentes grupos, pero que nos veamos como una sola iglesia, la iglesia de Cristo. Y, y repito, yo entiendo que hay diferentes interpretaciones de la Biblia y por eso surgen los diferentes grupos también, pero vamos a interpretar el sentir de Cristo. Y mire, dice la palabra del Señor así. Cuando ya el Señor Jesucristo estaba a punto de ir a la cruz, manifiesta el deseo más grande de su corazón. Cuando una persona está a punto de morir, muchos de ellos, muchos de los moribundos, dicen: Este es mi deseo. Cuiden a mis hijos, cuiden a mi esposa, eh, cuiden a mi mamá. Eh. En fin, manifiesta sus deseos. Y este fue el deseo de Cristo. Dice: Padre Santo, estoy hablando del eh, capítulo 17 de Juan y el versículo 11. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Y por cinco veces en este mismo capítulo el Señor manifiesta su deseo. Profundo de que nosotros que le pertenecemos seamos uno, que ellos sean uno por cinco veces mencionó. Pero lo que a mí me eh, impacta mucho y, y, y no hay yo qué decir sobre esto que el Señor mencionó. Dice que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Que sean perfectos en unidad. Y yo digo perfectos en unidad. Si somos tan faltosos, eh, faltosos en muchos sentidos, pero en esto que estoy hablando de la unidad, no uh, buscamos a los demás hermanos, no buscamos la unidad. Por el contrario, vienen las críticas, vienen las descalificaciones a esta iglesia y a la otra, a este pastor y aquel, pero. El Señor quiere que vivamos en unidad, Padre, que ellos sean uno como nosotros seamos, somos uno. Ese fue el deseo más grande y más profundo del corazón de Jesús cuando ya está a punto de ir a la cruz, que seamos uno. Fíjese, no pidió otras cosas, aunque son muy importantes, lo estoy mencionando, de ir y predicar el Evangelio, de ir y hacer discípulos. Pero dice que sean uno, que sean uno en nosotros. Y seguramente la clave para ser uno, que seamos una sola iglesia, la clave seguramente está en que seamos uno con Dios. En la medida en que buscamos a Dios, podemos amar y vivir en comunión con los demás hermanos. En la medida en que vemos a Cristo, dejamos de ver los defectos de los hermanos. En la medida en que nosotros uh, amamos profundamente a Dios, podemos amar a nuestros demás hermanos y ayudarlos en su labor, ayudarlos en el trabajo que están haciendo. Yo me he quedado impactado con algunos hermanos que hacen esa labor tan, tan especial. Déjeme platicarle. Hace algún tiempo estaba saliendo de una eh, tienda de comestibles y afuera estaba un hombre sentado en una silla de ruedas y se veía que era un, un vagabundo, ¿verdad? Una persona Indigente, indigente. Pero delante de mí iba saliendo de la tienda un hermano con su Biblia debajo del brazo. Y al ver a aquel indigente, se acerca y le dice: Cristo te ama y yo también. Y entonces lo abrazó, lo abrazó. Así como estaba aquel indigente que se notaba que tenía mucho tiempo sin bañarse, su ropa sucia, él maloliente y su ropa también, pero aquel hermano mío, hermano en Cristo, abrazándolo y diciéndole, Cristo te ama, y yo también, esa escena quedó grabada profundamente en mi corazón. Y yo dije, Señor. Yo quiero ser como este hermano que ama tanto a estas personas, que no se detiene en darles un abrazo a pesar de la condición en que se encuentran. Yo quiero ser como Él. Pero luego también reflexioné, pero sobre todo quiero ser como tú, Señor. Porque tú viniste desde el cielo a buscarnos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que ya estaba perdido, hijos pródigos viviendo en el lodazal de los cerdos, pero así nos buscó Jesús y nos abrazó y nos recibió, nos salvó, nos transformó, nos redimió, nos hizo unas nuevas, nuevas criaturas y pertenecemos a la iglesia de Cristo. ¿Por qué no buscar la unidad? E interpretar el sentir de Cristo, porque este es el deseo de Cristo. Mire, quiero también recalcar este aspecto. ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? ¿De acuerdo al deseo propio o de acuerdo al deseo de Cristo? Porque muchas veces hemos manifestado. Yo quiero servir, me gustaría hacer este trabajo, me gustaría tener una mega iglesia, me gustaría tener un, un templo muy, muy grande, un, o como usted le llame, ¿verdad? un lugar de reunión muy grande. Eh, me, yo quiero, es mi deseo. Bien, pero ¿cuál es el deseo de Cristo? Ese es el punto, ese es lo más importante. ¿Cuál es el deseo de Cristo? El deseo de Cristo es, Padre, que estos sean uno. O sea, nosotros, así como tú y yo somos uno. Ese es el deseo de Cristo. Podemos realizar muchas actividades, pero si no buscamos la unidad con los demás hermanos y no prodigamos el amor, porque, hermanos, otro de los mandamientos es que nos amemos, que nos amemos. Ese es el deseo de Cristo. Y yo quisiera interpretar el deseo de Cristo y cumplir con el deseo de Cristo, no tanto con el deseo mío, no tanto como el, no, no tanto el deseo mío, porque en eso nos equivocamos muchas veces. Y el enfoque, por ejemplo, de eh, músicos, este, bueno, yo quiero grabar y quiero que muchos conozcan mi música y en algunos casos se van al extremo de querer ser muy famosos. Pero ese no es el caso. Ese no es el deseo de Cristo. El deseo de Cristo es que con tu música des a conocer el amor de Dios. El deseo de Cristo es que nosotros, los cristianos, manifestemos a los demás el amor de Dios. Es eh, el deseo de Cristo. Es que vivamos en unidad, que hagamos a un lado todo aquello que nos separa y que busquemos la unidad. Mire, a mí me gusta estudiar también y se mete uno de repente el exégesis y la hermenéutica y en fin, y encuentra que este grupo no, es, no está interpretando bien o aquel. Pero yo estoy interpretando bien, ¿qué garantiza que yo estoy interpretando bien? Además, si uno interpreta de una forma y otro interpreta de otra manera, ¿eso nos va a dividir? No. El deseo de Cristo es que vivamos en unidad. Y preocuparnos por los demás. A propósito de preocuparnos por los demás, llame. Llame al teléfono que se está viendo en la pantalla, 532-8518. Llame para orar por usted. Nuestro deseo es pedir a Dios por usted. Llame para que manifieste usted su necesidad. Está enfermo, tiene problemas familiares, tiene eh, problemas económicos, eh, en fin, se siente solo, se siente desamparado, eh, está pasando por una crisis emocional. En fin, llame, llame al 532-8518. Llame y hay que le, eh, le conteste para que estemos unidos en unos momentos más, pidiendo al Señor que Él manifieste su poder. Y así, unidos, mire, unidos vamos a orar, pidiendo al Señor que Él salve las almas, sane los enfermos, que el Señor traiga paz y gozo a los corazones, que haya hogares donde haya armonía, como deseamos. Eh, o como deseo yo, que nos unamos como iglesia para pedir por las diferentes necesidades. Estamos, necesitamos pedir a Dios eh, por Estados Unidos, por México, como nación, necesitamos pedir. Entonces vamos a unirnos en oración, pero vamos a interpretar el deseo de Cristo. El deseo de Cristo es que seamos... Vamos a escuchar a entrar la música, pero enseguida seguimos platicando sobre la unidad de la iglesia. ¿Cómo deseo que nos amemos los unos a los otros? Vamos a buscar la unidad de la iglesia de Cristo. En los siguientes programas, los siguientes eh, tres jueves, vamos a seguir hablando acerca de la iglesia. Pero eh, ahora mismo yo quiero recalcarle eh, eh, que puede usted llamar al 532-8518 para orar por usted, por sus necesidades. 532-8518, siga llamando. Y acuérdese que en qué consiste la unidad de la iglesia. Consiste en, en que esa unidad sea como la unidad de el Padre y del Hijo, porque así lo dijo el Señor. Padre, que se si ellos, o sea nosotros, Seamos uno como tú y yo somos uno. De esa clase de unidad, como la unidad del Padre y el Hijo, es lo que quiere el Señor que busquemos. Así que dije al principio que yo amo mucho mi denominación, las asambleas de Dios, y amo y respeto mucho a las demás denominaciones, pero lo más importante es que seamos una sola iglesia. Y, y no quiere decir que vamos a a despreciar o, o minimizar la importancia de las doctrinas, pero vamos a interpretar el, el deseo de Cristo. Padre, quiero que estos sean uno, así como tú y yo somos uno, de esa clase de unidad y que nos amemos. Aquel que no ama, dice eh, Juan en su epístola, aquel que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En esto se conoce que somos hijos de Dios, en que nos amemos los unos a los otros, busquemos la unidad. Así que vamos a procurar buscar la unidad. Y, y la unidad no solamente significa que nos reunamos a eventos. A través de los años hemos tenido eventos muy importantes y muy fructíferos, como aquella campaña con Luis Palau, la campaña con Gigi Ávila, la campaña con Claudio Freyson. Eh, fueron campañas evangelísticas muy importantes y eh, de muy grandes resultados. Pero nos unimos nada más para eso. No, que yo ame a mi hermano. Que yo respete a mi hermano, que yo reconozca a mi hermano, a todos los pastores, a todas las iglesias eh, de diferentes denominaciones y de diferentes eh, interpretaciones doctrinales, pero que estemos unidos en el amor de Cristo, que busquemos el amor de Cristo, que interpretemos el deseo de Cristo, que vivamos en unidad. Así que vamos a vencer. Nuestras eh, eh, preferencias personales, nuestros, eh, nuestros egoísmos, ¿no? que las cosas se hagan como a mí me gusta, no, es como quiera el Señor, porque ese es otro de los eh, casos muy frecuentes: que alguien ya no quiere estar en una iglesia porque ya no le gustó cómo predica el pastor, o ya no le gustó el grupo de la alabanza, o en fin, o, o que busca otra iglesia porque aquella iglesia tiene mejor edificio. No, estamos equivocados si, si lo hacemos así. La iglesia somos las personas que hemos recibido a Cristo. No son los, los templos, no son los edificios. Somos las personas que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y que el Señor quiere que vivamos en unidad y que si verdaderamente interpretamos el deseo de Cristo es Vivir en unidad amándonos no es mi propio deseo, no es lo que a mí me gusta, no es lo que yo quiero, es lo que quiere el Señor. Así que vivamos en unidad. Siga llamando al 532-8518. 532-8518, hay alguien que va a estar atendiendo su llamada y por supuesto que vamos a estar orando, que el Señor... Manifieste su poder, que el Señor siga eh, transformando vidas, salvando almas, sanando enfermos, eh, trayendo paz a los hogares, trayendo buena armonía entre los matrimonios, y pues ese es el deseo del Señor Jesucristo. Y vamos a, a realizar nuestras labores porque somos manos, somos pie. Somos ojos, somos el cuerpo de Cristo. Somos diferentes miembros, pero es el mismo cuerpo. Pertenecemos al mismo cuerpo. Estamos en Cristo, estamos en la iglesia eh, del Señor. Así que unos realizan el trabajo de evangelismo, otros del pastorado, otros de misiones, otros en la iglesia local, pero todos somos importantes. No se puede decir... Que el pie no es importante porque es pie, porque va allá en el piso. No, no, no. Los, los ojos necesitan mucho a, a los pies. Necesitamos las manos. Todos los miembros son importantes en el, en el cuerpo de Cristo. Importantísimos. Pero no hay que olvidar, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Siga llamando. 532-85-18 y estaremos orando por sus necesidades. Esa es la parte también muy importante. Vamos a dejar de ver nuestras propias necesidades para ver las necesidades de los demás. Así lo hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vio la necesidad de la samaritana y se trasladó hasta Samaria. La casi totalidad de los judíos no querían pasar por Samaria porque no querían a los samaritanos. Pero Jesús vio la necesidad del corazón de aquella mujer samaritana, que no sabemos el nombre, simplemente la identificamos como la samaritana, aquella pobre mujer a la que el Señor Jesucristo le dijo, cinco maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Es decir, no había sido feliz ella nunca. Pero llegó Jesús y todo cambió. Vamos a escuchar... Eh, un canto. y eh, estamos ya casi terminando este programa. tenemos algunas peticiones y también algunas preguntas. Eh, dice berta. Eh, cómo puede servir a cristo y cómo puede saber el deseo de cristo? el deseo de cristo se conoce leyendo la palabra de dios. acabamos de mencionar que dijo el señor jesucristo. quiero que sean uno así como tú y yo somos uno. y, y por supuesto en comunión con el Señor. Y hay una petición de sanidad de ojos, casi no ve, Raúl. María Ramírez eh, dice, sanidad completa, eh, y luego también tiene golpes internos por una caída, necesita sanidad. Jorge, por la sanidad interna de su aparato digestivo, Dios obre en su vida. Alicia, sanidad de diabetes. Alfredo Moridad, sanidad de cáncer en próstata. Eh, Dinora, por unidad, porque muchos pastores no la buscan, porque se creen que son mejores que otros, si sí, vamos a orar por los eh, pastores. Hugo, sanidad y liberación de alcoholismo. Eh, Noemí, eh, Liliana, sanidad de tumor en la cabeza, la van a operar nuevamente. Carmen Alvarado, y eh, por Gustavo González, por sanidad y salvación. Estela González, sanidad para ella, para su esposo. Eh, hermana Flores, sanidad de cerebro con mucho dolor todos los días. Y eh, Claudia y familia por protección. Norma Leiva, que le paguen lo que les deben, que les paguen lo que les deben. Bueno, Olga, salvación para sus hermanos. Eh, Tomasa, eh, para eh, felicitaciones... Y orar por su hijo, José Manuel Ramos. Eh, Lorenzo Rodríguez eh, dice eh, por su hijo y por sanidad y por libertad del alcohol. Eh, Rosita eh, Torres por sanidad. Eh, Artemio Lechuga por su familia. Tiene 40 nietos, 44 bisnietos. Y oración por Luis Lechuga. Ah, lo felicito, tiene bastantes nietos. Y bisnietos, José Aguilar eh, tiene malos pensamientos, Ángela, Manuel Hernández por trabajo, eh, dice Rosa Martínez por David Martínez y por Belinda Oliva, Cecilia Nájera, Esmeralda Nájera, Santiago Nájera y Perla Nájera, Luis Cordero, eh, María Rebeca Costa por sanidad y restauración. Eh, señor Rodríguez, sanidad de su vista, que sea libre de depresión y de finanzas. El Señor tiene la respuesta, por supuesto. Eh, hermana Mariana, eh, Tere Mal Meléndez, el 3 de agosto le van a operar de tumor en su cabeza. Vamos a dar por ella. Alejandro, todos somos hijos de Dios, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. María Prieto, sanidad de piernas y por toda su familia. Gloria. Luis, salvación, trabajo y sea libre de adicciones. Patricia, se afirme en Dios y mejor trabajo. Lorena, trabajo en el paso. Bendiciones, pastor, gracias. Tere, favor y gracia en asunto de su carro. Oscar Domínguez, por encontrar un buen trabajo, finanzas y sea libre de depresión. Soledad Reyes, salvación para hijas y restauración para ella que no se ha sentido bien. Vamos a orar, Chole, vamos a orar por tus hijas. Y en este momento vamos a unirnos en oración por todas estas necesidades. Vamos a pedirle al Señor. Él tiene la respuesta. Él es poderoso. Y mire, no solamente puede, pero también quiere. Se acercó un leproso al Señor y le dijo, si quieres... Puedes sanarme. En otras palabras, yo sé que puedes, solamente es que quieras, pero yo quiero decirte que el Señor puede y quiere sanarte y ayudarte en todos tus problemas. Padre Santo, vengo ante tu presencia rogándote por todas estas necesidades. Ven a poner tu mano poderosa sobre esos cuerpos enfermos. Déjalos libres de todo mal, de todo dolor, de toda enfermedad. Sabemos, Señor, que por tu llaga fuimos nosotros curados y en tu cuerpo fueron llevadas todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias y fuimos, fuimos sanados por tu llaga, Señor. Padre, manifiesta tu poder. Ven a traer paz y tranquilidad a los hogares. Ven a traer restauración a los caídos. Ven a traer salvación a las almas. Ven a suplir las necesidades de trabajo. Ven a suplir las necesidades económicas. Ven a ayudar a los matrimonios. Que haya armonía, que haya gozo. Sobre todo que haya amor, que se unan en amor. En tus manos gloriosísimas les estoy encomendando, Señor. Recibe la honra, la gloria. La alabanza y la adoración. Gracias, Señor. Estamos creyendo que tú lo estás haciendo en esta misma hora. Muchas gracias, Señor. Recibe nuestra adoración. Amén. Amén, amén. Es un gozo estar aquí en Canal 38. En los siguientes programas, en los tres siguientes programas, vamos a hablar acerca de la iglesia, pero la iglesia, eh, la. La, eh, hablamos hoy de la unidad, pero vamos a hablar también de la diversidad, diversidad de funciones, diversidad de trabajos por el Señor. Vamos a hablar a, acerca también de la identidad: por qué somos, por qué pertenecemos a la iglesia o cómo nos identificamos como hijos de Dios, la identidad de la iglesia y también vamos a hablar de el propósito de la iglesia en los siguientes tres programas en este mismo canal y pues eh, va a ser un gozo un privilegio y es un privilegio para mí estar aquí con ustedes dios me los bendiga eh, dios me los guarde les amo en el amor de cristo saludos a todos mis hermanos sal saludos a todos los pastores a todas las iglesias les amamos en el amor de Cristo, y sigamos apoyando a Canal 38. Dios me los bendiga.